A pesar de la magnificencia de la creación y la importancia de los roles de Man y Sol para el transcurso de los tiempos, es sabido por los nórdicos que el mal siempre sigue de cerca los pasos del bien, con la intención de destruirlo. Aquel mal que se instauró desde la primera guerra y dio un destino finito al esplendor de los dioses. Es por ello que los antiguos habitantes de las regiones del norte imaginaron que tanto Sol como Mani eran perseguidos incesantemente por los fieros lobos llamados Skoll y Hati, hijos o hermanos de Fenrir y hermanos de Managar, el perro de la luna que devora la carne de los muertos. Se cuenta que era la envidia el único sentimiento que los sacudía, y por ende, su único objetivo era alcanzar y devorar a los brillantes y hermosos objetos que perseguían. Skoll perseguía a Sol y Hati a Mani, para que el mundo volviera a estar envuelto en su oscuridad inicial. Pero pendía de ellos una maldición hecha por Odín, la que decía que solo cuando llegara el Ragnarok serían capaces de alcanzarles y destrozar sus carros celestiales. Se cuenta que a veces los lobos alcanzaban e intentaban devorar a sus presas, produciendo consiguientemente un eclipse de las brillantes orbes. Entonces, la gente aterrorizada provocaba un estruendo tan ensordecedor que los lobos, asustados por el ruido, los soltaban de sus mandíbulas. Una vez libres de nuevo, Sol y Mani reanudaban su camino, perseguidos velozmente por los hambrientos monstruos a través de su estela, esperando con ansia el momento en el que sus esfuerzos se vieran recompensados con el fin del mundo. De la misma manera en que los hombres, al contemplar la oscuridad total nacida por la ausencia del sol o la luna, sentían que era un muy mal presagio, la belleza de las formas irregulares de la luna fascinaron sus sentidos, dando rienda suelta a su imaginación. Se narra en este sentido que por su parte Mani no se dignó a estar solo. Cuentan que hace mucho tiempo, dos hermanos llamados Yuki y Bill habían sido obligados por su cruel padre Bitfinner a acarrear agua toda la noche desde la lejana fuente de Mirgir, utilizando para ello al palo Simul apoyado en el hombro de cada uno, pértiga que a su vez sostenía al cubo Saek. Mani, al ver el sacrificio de los hermanos ante tal difícil tarea, decidió rescatarles. Es así que sobre su carro rápidamente se acercó a la tierra y en un arrebato se los llevó. Y desde ese momento, los dos hermanos le acompañaron en el cielo, ayudándole en su tarea de hacer transitar a la luna por el firmamento, hasta que Mani sea devorado en el Ragnarok, al igual que su hermana Sol, y la hija solar reemplaza a su madre. Es a través de este hermoso relato que en el imaginario de los nórdicos nació la idea de que estos niños se veían con sus cubos perfilándose levemente sobre la luna, en sus cráteres. Así también estos se convirtieron en símbolos de las fases lunares. Es decir, mientras Yuki representaba la luna creciente, Bill pasó a simbolizar la luna menguante.